Lunes 8 de la noche en vivo y martes 1:30 de la tarde en repetición. La Salud en su Casa, un programa más de nuestra Fundación Club de Caminadores por la Salud. La Salud en su Casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Salud en su Casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Televidentes de la Salud en su Casa, aquí en Sincelejo, Corozal, Morroa, Tolú, Coveñas, Chochó, Santiago Apóstol, la Villa de San Benito, Cincé, Galeras. Muy buenas noches. Aquí estamos totalmente en vivo de 8 a 8:30 y mañana martes de 1:30 a 2 de la tarde en repetición. Como de costumbre, le damos gracias a nuestro Dios bendito y poderoso, a Cristo Jesús, a nuestra Madre María, al Espíritu Santo de Dios por darnos esta fuerza divina, esta fuerza de voluntad para nosotros poder seguir llevando a ustedes estos mensajes de fe en Dios, de educación en salud, de educación en valores. Aquí estamos, gloria a Dios, bendecidos por Dios, gracias a nuestra Fundación Club de Caminadores, a nuestro director científico, el médico Libardo Benjumea García, y a la princesa del Club de Caminadores, Luciana Carolina Benjumea Sierra. Y ya tenemos la reina del Club de Caminadores, Sandra Valeria Zambrano Pestana, se convirtió en nuestra reina. 5 añitos la reina Sandra Valeria y 8 añitos la princesa del Club de Caminadores. Estamos en vivo. Vamos a hablar de lo que está de moda, infortunadamente, COVID. No tengamos miedo. Hagamos el tratamiento precoz, preventivo, con muchas cosas que se pueden hacer, se pueden tomar para preparar nuestro organismo, nuestro cuerpo, porque según muchos científicos esto nos va a dar al 95-98% de la población mundial. Entonces, no hay que tener miedo. No entiendo, no soy médico, como lo decía en el programa pasado, simplemente más de 20 años en radio, más de 10 años en televisión. Aquí vamos a cumplir 10 el próximo mes de octubre y más de 2 años que duramos en otro canal, un poquito más de 10 años y más de 20 años, más de 30 años quizás andando con médicos. Pero como dice el médico Raúl Salazar Restrepo de la ciudad de Cali, no es justo, no es posible que en estos momentos todavía se estén muriendo personas, no por coronavirus, lo explica él, sino por la inflamación que produce ese virus en nuestro cuerpo. Entonces estamos totalmente en vivo. En esta noche me acompaña un médico, ya médico, gloria a Dios, cuando estuvo aquí estaba estudiando hace varios años en el programa La Opinión de mi compadre José Miguel Pestana. Ya esta noche está con nosotros, ya siendo médico, Silvio Andrés Zapa Pineda. Silvio, buenas noches. Buenas noches, profe, muchas gracias por la invitación a este programa que es de todos y para todos. Silvio, un pupilo de nuestra familia, ayudado por nuestra familia, la familia Pestana Rojas, todos los 2 hermanos, especialmente este que está allá arriba en el cielo, a la diestra de nuestro Dios Padre, Pedro César Pestana Rojas, fue quien más lo impulsó. Y Silvio, de verdad que nos satisface demasiado nosotros como integrantes, como parte que somos de esta familia, que usted
y vamos a hacer todo lo posible para que se convierta en un gran especialista. Muchas gracias, profe. Esa es la historia de mi realización personal. Fue una historia difícil, fue una historia que empezó hace aproximadamente 6 años, pero que obtuvo los frutos gracias al apoyo, pues, de la familia Pestana, que fue la que me permitió cumplir mis estudios. Pues me imagino que muy pocas personas saben, pero mi familia es de muy escasos recursos. Mi madre es la lavadora de ropa y mi papá después es una persona discapacitada. Pero gracias a esta familia yo logré cumplir mis sueños, y es una historia muy bonita y también es muy extensa. Pero se resume en el amor y en el compromiso, en la dedicación y en todo el esfuerzo que esta familia junto conmigo colocamos para lograr este sueño que, pues, hoy nos permite realizarlo, y es para el servicio de la comunidad, y es para el servicio de mi familia, y es para el servicio de todo aquel que me pueda encontrar en mi camino para ayudarlo también. Y a su fe en Dios, Silvio, y a su disciplina. Así es. Porque sin fe en Dios, sin disciplina, sin fuerza de voluntad, no llegamos a ninguna parte. Pero antes de iniciar con ese testimonio que nos tiene este médico en esta noche, él ya pasó por el COVID, o por la COVID, porque no es él, es femenino. Vamos a ver un video de nuestro médico dermatólogo Mufi Salaimán, que se quiere convertir en cantante. Ahí lo vemos en esa canción haciendo ya sus primeros pininos en el canto. Jorge, vemos el... Si lo tienes, ten orgullo. Si lo tienes, ten orgullo. Búscale comida y dale. Si lo tienes, ten orgullo. Si lo tienes, ten orgullo. Búscale comida y dale. Dale agüita a los caballos y maicito a las gallinas. Carne para los perritos, que no le falte la comida. Dale agua al caballo y no lo maltrates. Dale agua al caballo y no lo maltrates. Debes de tener cuidado, amigo, con lo que haces. Si castigas al caballo, te puedes meter a la cárcel. La ley de protección a los animales está vigente. Se lo quiere el doctor Mufi Salaimán. Con garabatos, ay, castigan a los burros. Personas con garabatos, ay, castigan a los burros. Dale agüita a los caballos y maicito a las gallinas. Carne para los perritos, que no le falte la comida. Dale agua al caballo y no lo maltrates. Dale agua al caballo y no lo maltrates. Debes de tener cuidado, amigo, con lo que haces. Si castigas al caballo, te puedes meter a la cárcel. El castigo y el exceso de carga es delito. ¡Cuidado!
tenemos nuestro dermatólogo de planta, Mufis Alaimán. Recuerden, estamos totalmente en vivo. Nos pueden escribir 311-686-8970 o mandar un audio. La línea fija está averiada, por eso no se las damos. Pero estamos aquí con el celular, con WhatsApp, y pues para que no tengamos miedo, tengamos fe en Dios, más bien oración. De todas maneras tenemos que cuidarnos, médicos, ¿cierto? Y pues vamos a iniciar contándonos ese testimonio. Bueno, profe, mi nombre es Silvio Andrés Zapa Pineda, yo soy médico general. Hace aproximadamente 35 días pues fui diagnosticado con COVID. Mi sintomatología fue leve, pero fue muy en particular, no fue prácticamente como la descrita o como la que se encuentra en los libros. A mí me inició simplemente leves escalofríos y leves dolores musculares muy imperceptibles, pero como yo trabajo en el área de la salud y atiendo pacientes con COVID, era mandatorio que se me realizara la prueba. Yo vivo además con mis dos padres, ambos mayores de la tercera edad, y por eso pues tuve como un ataque de mucho miedo y de pánico con respecto a la salud de ellos. Por eso me aislé desde el primer instante. Cuando me hacen la prueba, que me la entregan aproximadamente 8 días después, 10 días después, fue positiva para el virus SARS-CoV-2. Y desde ese momento, y antes de haber sido diagnosticado, inicio mi tratamiento. Posteriormente, los síntomas que desarrollé fueron dolores de cabeza, pérdida del gusto y del olfato, que fue como el síntoma que más me demoró, porque ese síntoma me demoró aproximadamente 8 días. Y posterior a esto, pues ya me fui recuperando hasta hace más aproximadamente 5 días que soy un hombre completamente sano, gracias a Dios, y pues gracias también a todos los cuidados que tuvieron mis padres y las personas que estuvieron conmigo acompañándome en ese momento. Médico, cuéntenos cómo su papá, que ya pasan de 60 años, no se contagia. Ah, bueno, profe, todo hace parte del autocuidado y del aislamiento obligatorio estricto que deben tener aquellas personas que sean diagnosticadas con el COVID. En mi caso, fui aislado en una habitación. Esa habitación permaneció con la puerta cerrada las 24 horas del día durante aproximadamente 18 días. Es como si uno estuviera preso. Preso ahí en el calabozo. Exactamente, estuviera uno en el calabozo, pero es por pocos días y es por la vida, tanto de nuestra vida como la vida de los seres que queremos. En mi caso era la vida de mis padres la que estaba en juego. Yo me aíslo en este cuarto y desde allí lo que es alimentación se recibe por la ventana, lo que eran baños era dentro del cuarto. Pues con teléfono y con películas y eso era que lograba distraerme y pasar esa sintomatología allá en mi habitación. Y afortunadamente las cuatro pruebas, porque a mis papás se les realizaron cuatro pruebas, todas fueron completamente negativas. Y las mías, las últimas dos, las pruebas de control, ya fueron negativas para el virus. Bueno, nos pueden escribir 311-686-8970, nos pueden llamar a esta línea también. Y aquí estamos, gloria a Dios. Ese pánico que usted sintió, lo sienten muchas personas. Lo sienten muchas personas. Porque si nos da este virus, porque ya se comprobó médico que es un virus, nos vamos a morir, y es un virus que ataca de muy diferentes formas. Así es. De forma totalmente diferente a todas las personas. Háblenos un poco de esto. Bueno, profe, el virus como tal se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Esta es una enfermedad multisistémica, quiere decir que afecta a diferentes órganos y dependiendo del grupo etario, es decir, en la edad en la que se encuentre el paciente, asimismo desarrollará síntomas. No existe ninguna prueba o no existe ninguna forma de determinar qué síntoma va a presentar a usted, pero usted puede presentar desde una diarrea muy leve hasta un cansancio generalizado, fatiga, fiebre, o puede presentar el cuadro clínico como se encuentra descrito en los libros. O puede ser de esas personas que cursa sintomático. Vale recalcar que el 80% de la población que sufre de SARS-CoV-2 o que le da el virus desarrolla síntomas muy leves que son prácticamente imperceptibles. Ustedes han podido presentar de pronto un dolor de cabeza, una diarrea muy leve, una dificultad para respirar o le duele para tragar, y estos síntomas pasaron desapercibidos para usted porque es una persona joven sin ninguna enfermedad de riesgo. Pero para aquella persona mayor de 65 años con enfermedades de base y obesa, que usted saludó de beso, que saludó con la mano, que no cumplió las medidas de precaución, pudo haber morido o pudo haber tenido unas consecuencias graves debido al mismo contagio por el virus, que para usted fue algo sencillo. Bueno, este es el testimonio de un gran médico
hoy día ya médico general, y pronto comenzará la especialización, en el nombre de Dios, bendito y poderoso. ¿Qué piensa especializarse? Bueno, profe, los estudios para especializarme y continuar pues mi carrera en medicina pues son muy amplios. A mí la verdad es que bien, la medicina me gusta en toda su extensión, pero me enfoco más hacia esas áreas que son mucho más humanas, como lo puede ser la anestesiología, como lo puede ser la cirugía, la medicina interna. Entonces son diferentes opciones que tengo, amigo, para hombre, en cuanto a especializarme, que sea la que Dios pues me habla, que sea la que Dios me permita para yo cumplirla y para poder ayudar a las demás personas. La verdad que cualquier, yo estoy animado por la medicina en cualquiera de sus ramas. Es una carrera que pues me enamoró desde el principio, el hecho de ayudar, de colaborarle a los demás, el hecho de curar y de también de restablecer y permanecer con las personas sanas es un acto muy bonito. Correcto, el hecho de amar, el hecho de cuidar a los demás sin medir las consecuencias, como en este caso, que es colocar en riesgo nuestra propia salud, pues todo eso es lo que nos llena siendo médicos y siendo trabajadores de la salud. Bueno, nos acaban de llamar del barrio Camilo Torres, gracias a las personas que nos están viendo, que son muchísimas, del estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos los estratos nos ven, gloria a Dios, porque de ahí nos escriben, nos llaman. Mañana, cuando se podía salir normalmente, ya la nueva normalidad, como se dice ahora, muchas personas, te vi anoche, qué bueno lo que hacen, qué bueno lo que están haciendo, pero aquí estamos, son 10 años que no los dejamos perder, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, la ayuda de personas que creen en Dios, en sus empresas, en sus familias, y que creen en nosotros, en el Club de Caminadores. Aquí estamos, aquí estaremos, gracias a Dios, bendito y poderoso. Médico, nos dice este televidente del barrio Camilo Torres que el alcalde o a la misma presidencia, no confinamiento, pero personas que viven del día a día, ¿cómo hacemos? ¿Tratamiento sí, confinamiento no? Exactamente, profe. Bueno, hasta el momento las medidas que se han establecido por el ministerio es el aislamiento, es como la medida preventiva más importante que tiene. También cabe recalcar que estas medidas fueron realizadas en países desarrollados y en países con grandes poderes adquisitivos que tienen para mantener su calidad de vida por mucho tiempo sin estar económicamente activos. Pero en caso de como poblaciones como la nuestra, que son departamentos pobres, países pobres, en las cuales las personas viven del día a día, no parece una respuesta factible el aislamiento 100% obligatorio. Entonces, lo que se ha establecido es que las personas que no están dentro del grupo de riesgo y que son laboralmente activas puedan hacerlo, pero con todas las medidas de precaución que estableció el ministerio, que son el uso de tapabocas, el lavado de manos constantes y el aislamiento de una persona a otra con 2 metros de distancia para poder laborar, además de eso, de no realizar actividades que generen aerosoles o que produzcan mucha contaminación en cuanto a saliva y goticas de flujo en el ambiente. Gracias, médico. Bueno, y en toda la Cruz de Mayo está Panadería y Asadero Jafet, un pan especial hecho diariamente, un pollo asado espectacular, comidas corrientes, a la carta también, ahí en toda la esquina de la Cruz de Mayo. Vamos a nuestros comerciales, ya regresamos. Salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Hermanos sucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos.
Don't think it twice. Enroll your whole family here. Kids like us, we live a fun and unforgettable adventure. El Instituto de Inglés Capacitar te ofrece inglés conversacional, inglés infantil, inglés virtual con clases en vivo y todo en inglés. También te ofrecemos cursos de francés. Capacitar English Institute. Clínica Oftalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología, como el láser SLT, es la herramienta tecnológica más revolucionaria y eficaz. El láser se utiliza como tratamiento de glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen UVM o biomicroscopia ultrasónica ofrece imagenología de alta resolución para el estudio de glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas de segmento anterior, entre otras patologías. El UVM es la ecografía bidimensional que tiene una frecuencia de ultrasonido 5 veces mayor que la tradicional. Detecta tumores del tamaño mínimo de 8 milímetros. Oftalmólogos doctores Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Oftalmológica en Sucre. Para ver con calidad, cuidamos sus ojos. Distribuidora Pizarro, venta de rollos y bolsos en todos los tamaños, selladuras, resistencias y desechables en Icopor. Pedidos al 281-2694 o al 315-702-2567. Distribuidora Pizarro, calidad y economía. Supermateriales, materiales para construcción, para remodelar y construir. Servicio a domicilio, atención personalizada. Ven y adquiere tus materiales con el convenio Brilla de Surtigas. Supermateriales, mandamos en servicios. Calidad que no te cuesta más. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, doctora Marta Cantillo Martínez Sass, cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas, con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, nuestra sede principal está en el barrio Labor en Sincelejo. Ahora en Sincelejo, un almacén que tiene todo lo que necesitas para tu motocicleta. Almacén Surtimoto, en la calle 20 con carrera 23 esquina, con un 25% de descuentos en todos los repuestos. Kit de pistón, bombillería, llantas, bujías, exploradoras, lujos y una gran variedad en repuestos para tu moto. Surtimoto, tu almacén de repuestos en Sincelejo. Jomeve, materiales que construyen tu futuro. Con nuestro amplio portafolio de productos y servicios del sector de la construcción. Además, somos productores directos de material de cantera. Extraemos, producimos y distribuimos todo lo relacionado en material de agregados. Regulado bajo todas las normas legales y de seguridad. Título minero, licencia ambiental vigente. Jomeve, en Toloviejo, Sucre y Ciénaga de Oro, Córdoba. Salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp 311-686-8970 y saludamos nuevamente a nuestra princesa Luciana Carolina Benjumea Sierra en el Palacio Morado, en la calle principal del barrio El Tumbado, y a la reina del Club de Caminadores por la Salud, Sandra Valeria Zambrano Pestana, y a su hermanito Pedro Ángel Zambrano Pestana, que ya va a cumplir 5 meses, ya quiere gatear, dentro de poco está casi caminando este angelito de Dios, que Dios nos regaló a la familia. Gracias, Dios bendito y poderoso, y gracias a todas esas personas que siguen creyendo en nosotros, que nos siguen patrocinando a pesar de tantas dificultades. Gracias a la clínica del Parabrisas y el Faro, no tenga miedo de llevar su carro ahí cerquitica de la Iguana, en el barrio El Socorro, en la calle principal, a unos 100 metros del monumento a la Iguana.
para desinfectarlo con amoníaco cuaternario para su parabrisas, si se le rompió, si se le averió, llévelo ahí a la clínica del parabrisas y el faro. El teléfono es el 300-515-3303. 300-515-3303. Se le puede ir a buscar su vehículo a su casa. Fresh Pollo, en la calle San José, ahí cerquitica de la calle La Pajuela, ahí está Fresh Pollo, un pollo fresco de avícola, el mango del corregimiento de Albania en Betulia, un pollo que viene todos los días a Fresh Pollo, no es congelado, es totalmente fresco. Fresh Pollo, usted puede llamar al 311-666-4109, con Trimarcas Store, en la avenida San Carlos, en la entrada del barrio 20 de Julio, ahí está Country Marcas Store, ropa deportiva de todas las marcas, calzado deportivo, y distribuimos motos Suzuki. Los mejores precios están ahí, en Country Marcas Store. Domicilios gratis, 321-825-9483, es el teléfono, 321-825-9483. Y Clínica Medicosta, antiguo oftalmólogo asociado de la costa. Clínica Medicosta, muchísimas gracias a todas estas personas que nos están viendo y pues son nuestra motivación, nuestra razón de ser, de estar aquí para llevar estos mensajes de fe en Dios, de educación en salud, de educación en valores. Médico, este virus no es tan letal, no es tan mortal. ¿Cuál es el miedo entonces? ¿Hay virus más peligroso que este en el ambiente? Bueno, profe, el virus como tal hace parte de la familia de los coronavirus y ya nosotros nos hemos enfrentado en otras ocasiones a este tipo de virus. En realidad son virus comensales que los podemos encontrar en el ambiente y desde siempre han estado causando enfermedades respiratorias. Han causado brotes de tipo epidémico, pero nunca han sido pandemias. El primero fue en el 2002, que lo causó SARS, el virus del SARS, que causó también dificultades respiratorias en los pacientes. Era de alta letalidad, pero no era tan de fácil contagio como este. Luego, en el 2012 aproximadamente, sufrimos un nuevo brote también de otra familia de coronavirus, que fue el MERS. También causó dificultades respiratorias con alta letalidad, pero su tasa de contagio también era inferior y por ende no se volvió pandemia. Ahora nos enfrentamos a un beta coronavirus, también de la misma familia, conocido como el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2, que tiene una letalidad o una tasa de mortalidad que va desde el 4% hasta el 10% aproximadamente, y todo eso depende de las circunstancias donde se desarrolle el virus. Como tal, los pacientes lo que van a presentar son síntomas muy leves de la enfermedad. Aproximadamente el 90% va a sufrir estos síntomas de forma leve. El 20% de ellos no va a sufrir ninguna sintomatología, que van a ser los verdaderos asintomáticos. Y cerca del 10%, inclusive menos, son los que en verdad van a meritar una terapia hospitalaria, sin necesidad de llegar a UCI, sin necesidad de morir. Y de ese 10%, aproximadamente del 3 al 4%, van a necesitar atenciones médicas especializadas en unidades de cuidados intensivos. Y de estos pacientes habrá una porción que morirá, ya todo debido a sus enfermedades de bases, a las complicaciones relacionadas con el virus y a la atención o a los cuidados asociados a la salud, pues que también se encuentran implicados aquí, debido a que a estos pacientes van a sufrir una especie de inmunosupresión en la cual su cuerpo no se va a defender de la misma forma como lo hacía antes, y también se vuelve un nicho para que lleguen nuevas bacterias, lleguen nuevos virus y también lo ataquen, y pues estas serían complicaciones de la enfermedad. Médico, el tratamiento precoz o tratamiento preventivo, ya prácticamente está aprobada la ivermectina como prevención, como... Bueno, profe, en cuanto a lo que es la prevención, pues las medidas que ya se han establecido, ¿cierto? Las que ya conocemos. ¿Qué debemos hacer como unas personas sabias, como unas personas idóneas? Es prepararnos para el momento en que desarrollemos la enfermedad o si la vamos a desarrollar. Necesitamos como siempre una atención médica, ya sea domiciliaria, ya sea una teleconsulta o ya sea asistiendo a un centro de baja complejidad como las consultas externas. Debemos tener en nuestras casas
medicamentos que ya están siendo aprobados, pero aún no han sido aprobados en su totalidad, como lo es la ivermectina, como la es la dexametasona, que solamente está aprobado en pacientes que desarrollan la enfermedad grave, como lo son los analgésicos, ya puede ser el de su gusto, acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, como lo son los descongestionantes, y como lo son algunos corticoides por vía oral que también ayudan a los procesos inflamatorios desarrollados por el COVID. Que como sabemos, su forma de afectar al cuerpo humano principalmente es la inflamación y los trombos que se forman dentro del cuerpo. Entonces no es posible que muchos médicos le digan tómese una loratadina, una desloratadina con acetaminofén, y cuando usted no pueda respirar, nos llama o le mandamos la ambulancia a su casa para que lo traiga corriendo a la clínica. Eso no es justo, médico. Lo que es justo, lo que es más necesario, es una atención personalizada. Una atención que vaya evaluando al paciente dependiendo del día y dependiendo la gravedad de que éste vaya teniendo, y así se vayan adicionando o quitando medicamentos dependiendo la necesidad. Si el paciente desarrolla una infección por una bacteria, debe ser administrado un antibiótico. Mientras no se haya descubierto una infección por bacteria, no se administra. Es el médico o es el especialista quien determina si el paciente necesita o no este tratamiento. Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Silvio Andrés Zapa Pineda, ya médico, gloria a Dios, y muy pronto, Silvio, especialista. Claro que ¿qué sí, dijo profe, que se iba a especializar? Hasta el momento me estoy inclinando más por la anestesiología, profe. Bueno, Dios mediante, estaremos dispuestos a ayudarle, a colaborarle en todo lo que esté en nuestras manos. Dios bendito, gracias por darme esta oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias, Padre. Gracias a todas las personas que nos están viendo desde el estrato cero hasta el estrato 10, 12, 12, 12, 13, 14, todos los estratos, gloria a Dios. Aquí estaremos el próximo lunes, en vivo nuevamente, para llevar estos mensajes de fe en Dios, de educación en salud, de educación en valores. Feliz noche, que descansen. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades.